Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que han sido los últimos 7 días de actualidad en el Bajo Aragón Histórico y en la comarca de las Cuencas Mineras. Y esta semana hemos salido a la calle para preguntar a nuestras vecinas, a las bajo aragonesas, cómo celebran ellas la festividad de Santa Águeda que llega este próximo domingo. Vamos a verlo porque nos lo han contado. Uy, pues Santa Águeda no tengo mucha costumbre de celebrarlo, pero bueno, alguna vez sí que hemos celebrado y bueno, pues con las amigas lo típico, ¿no? Salir a lo mejor a cenar o aprovechar un día de escapada. Ay, pues Santa Águeda iremos a comer, luego vamos a misa y luego por la tarde tengo otra merienda de Santa Águeda, dos. O sea que estupendamente. En casa, ir a ningún sitio, en mi casa. Pues yo lo mismo. Con mi hermana, que somos hermanas, y con mi hija y la familia, y ya está, y feliz y contenta. Pues es que no estoy aquí y no sé contestarte a eso. Pues yo nada, es que no voy nunca a Santa Águeda, no me gusta. Me reúno con mis amigas. ¿Vais a cenar por ahí? Vamos a cenar y luego a tomarnos algo y ya está. Y para celebrar como es debido Santa Águeda este fin de semana, necesitamos sobre todo que el tiempo nos acompañe. Nuestro compañero Javier de Luna nos da los últimos datos acerca del pronóstico del tiempo para estos días. Hoy nos encontramos en la pasarela de Alcañiz sobre las aguas del río Guadalope. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya ven que nos hemos puesto a resguardo porque en estos momentos llueve en Alcañiz, en la capital del Bajo Aragón Histórico, y es muy representativo del tiempo que va a seguir haciendo este fin de semana. No lo vamos a desgranar tanto por días como en ocasiones anteriores porque básicamente desde hoy viernes hasta el domingo todos los días van a ser muy parecidos porque se van a suceder pasos de bandas nubosas procedentes del Atlántico, frentes fríos, frentes cálidos, que van a dejar chubascos localmente moderados, pero en general van a ser precipitaciones muy débiles en todo el territorio. Vamos a tener alternancia de cielos despejados, sol, nubosidad y lluvias, así que todos los días en mayor o menor medida va a llover de forma débil o, como decimos localmente, moderada. El día quizá que menos es hoy. Esta tarde esperamos que nos dé una tregua esta lluvia, pero mañana otra vez las nubes irán ganando terreno y regarán todo el territorio, pero ni mucho menos va a estar todo el día lloviendo. El domingo más de lo mismo. El domingo sí que la noticia será que el frente que nos cruzará será frío y hará que luego se gire viento del noroeste, cierzo, y la sensación térmica baje. Así que, como vemos, un fin de semana bastante movidillo meteorológicamente. La cota de nieve, eso sí, en torno a 1.400, 1.500 metros. Así que tampoco esperamos que la nieve vuelva a ser noticia, por lo menos en las localidades habitadas del Bajo Aragón Histórico. Y estrenamos un mes, febrero, que ni mucho menos es de los más húmedos del calendario. Es incluso en muchos lugares el tercero o cuarto más seco de todo el año, después de un enero que hemos tenido muy lluvioso y muy nivoso. Y vamos a despedirnos con un refrán que hace referencia al santo que tenemos hoy, que dice que por San Blas la cigüeña verás. Que pasen un feliz fin de semana. Y continuamos ahora con el repaso de lo que ha pasado esta semana y lo hacemos en titulares. El Colegio Público Juan Lorenzo Palmireno de Alcañiz desarrolla desde este curso Entramos Cantando, una iniciativa en la que también participan los alumnos. Ahora se lo contamos. Fomento iniciará próximamente las expropiaciones de los terrenos para ejecutar las obras de acondicionamiento de la carretera nacional 232 entre el Barranco de la Bota y la Masía de la Torreta en el puerto de Querol. Precisamente hoy se iba a celebrar en Morella una nueva reunión para abordar el avance de las obras de la carretera, pero se ha pospuesto. Previsiblemente se celebre en un mes. Y finaliza la construcción de las 5 depuradoras proyectadas en la comarca del Matarraña tras una inversión de 7 millones de euros. La última de ellas que ha entrado en funcionamiento ha sido la de Cretas esta misma semana. La intención del Instituto Aragonés del Agua es dotar este año de presupuesto de las depuradoras de Calaceite y Maella y empezar las obras de la de Castelserás este mismo verano. La Asociación de Amigos del Castillo del Compromiso de Caspe denuncia el mal estado del patio de armas de la ciudad del Compromiso, que recordamos sufría un derrumbe parcial en la primavera de 2014. La entidad ha remitido una carta al ayuntamiento exigiendo que tome cartas en el asunto y que pida a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón que lleve a cabo una actuación urgente.
Y a 2 meses de acoger las Jornadas Nacionales del Tambor y el Bombo, Alcañiz busca guías para acompañar a las delegaciones. Tan solo cuenta ahora mismo con unos 15 voluntarios de alrededor de medio centenar que se requieren. Los interesados en colaborar pueden contactar con la Oficina de Festejos del Ayuntamiento. Y con motivo del Día Mundial de los Humedales, Chiprana preparaba ayer una serie de actividades para sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia de este tipo de parajes para su entorno. Precisamente, la localidad celebra este fin de semana la festividad de San Blas. Y los alumnos del Colegio Juan Lorenzo Palmireno ya se han olvidado de los tradicionales timbres para entrar y salir de clase. Vamos a verlo. Se trata de un proyecto que ya llevaba varios años rondándole en la cabeza a su directora, Carmen José Giner, pero que no se podía llevar a cabo por falta de presupuesto. Este año al fin ha sido posible gracias a los proyectos europeos en los que está inmerso el centro y también a la buena gestión económica de la Secretaría, que han permitido contar con los 2.000 euros necesarios. Fundación Telefónica ha creado un proyecto que se llama Escuelas Creativas, que consiste en aplicar la metodología innovadora y creativa del gran cocinero Ferran Adrià en el colegio. Aplicamos esa metodología innovadora en los centros. El Palmireno presentó un proyecto que se llama Entramos Cantando y ha sido seleccionado dentro de los 19 colegios de toda España para participar en este proyecto. Como decía su directora, el Palmireno ya ha desarrollado este curso Entramos Cantando, una iniciativa en la que participa activamente el alumnado. La directora escoge la canción, que sonará de lunes a jueves y que se cambia semanalmente, y los alumnos o sus familias la que se programa los viernes. Los viernes por la tarde, Giner, junto a estudiantes voluntarios de sexto de primaria, programan las canciones que sonarán a la semana siguiente y cuya información se puede encontrar en el blog Entramos Cantando. Tanto alumnos, padres como profesores estamos encantados con esta nueva iniciativa, que consiste básicamente en que el timbre a las entradas y salidas del colegio se han suprimido y se han sustituido por música. Hay que ver a los niños, incluso familiares, cómo se mueven, ¿vale?, balanceándose al ritmo de la música que suena diariamente en el centro. Y además ellos están implicados activamente, ya que el viernes son partícipes activos y pueden elegir la música que suena en el centro. Entramos Cantando es la idea con la que el colegio consiguió ser una de las escuelas creativas de la Fundación Telefónica, que deberá desarrollar un proyecto para el cual 2 docentes del centro recibirán formación este mes en Barcelona. Y en cuanto a la agenda deportiva de este fin de semana, volvemos a irnos al Bajo Martín, porque este fin de semana se celebra allí el Cross de Albalate. Nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido, lógicamente, hasta allí para traernos más datos. Bueno, pues hoy nos hemos venido hasta Albalate porque en esta localidad de la comarca del Bajo Martín se va a celebrar este domingo una nueva carrera del Intercomarcal de Carreras Pedestres. Aquí se va a celebrar la 17ª edición del Cross Albalate del Arzobispo. Nos acompaña Marco Antonio de la Cal, eres el técnico de deportes de la comarca. Marco Antonio, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, encantado. Nueva edición del Cross, ¿cómo se presenta este año? Bueno, pues yo creo que se presenta como una de las mejores ediciones. Estamos consolidando cada vez más participación y es un lugar, una fecha señalada para juntarse aquí y disfrutar del atletismo de base. Y además casi sin descanso porque venimos del Mar de las Matas y llega el Albalate del Arzobispo. Exacto, ahora los atletas tienen que aprovechar y para marcar diferencias y un poco es lo más bonito de la temporada, se puede decir. Bueno, nos encontramos precisamente en una zona donde va a ser el circuito. ¿Qué características tiene el circuito en el Albalate del Arzobispo? Bueno, es un circuito muy, muy sencillo para el que quiere iniciarse, poder iniciarse con seguridad, el que ya está más rodado, pues marcar buenos tiempos. Y en fin, es un circuito pues para asequible para todos los niveles. Bueno, como siempre, desde categorías populares hasta los más pequeñines, ¿no? Exacto, sí, es para adultos, que la prueba de adultos es a las 10 de la mañana y luego a partir de las 11 las pruebas de los niños. Y como seguimos como el año pasado, pues hemos preparado también con la colaboración de la Asociación de Más de Casa de Albalate, pues una chocolatada popular para tanto para los niños como para todo el público que nos acompañe. Bueno, pues suficientes alicientes, como ven, para poder venirse el domingo hasta Albalate, disfrutar del entorno aquí al lado del río Martín y, por supuesto, disfrutar del atletismo. Marco Antonio, muchísimas gracias, que va todo muy bien. Gracias. Gracias, os esperamos. Bueno, y si a ustedes no les apetece hacer atletismo, tenemos también otro deporte que seguro les puede apetecer realizar también este domingo. Estamos hablando de BTT porque el domingo en el circuito de autocross, en instalaciones de los circuitos de tierra de Motor Aragón, se va a celebrar la primera de las 2 pruebas puntuables
del Campeonato BTT Ciudad de Alcañiz Trofeo Hipersimple. Así que cojan la bicicleta de montaña, anímense porque la inscripción es gratuita. Pueden hacerla hasta esta tarde a las 6 en la página web del Ayuntamiento de Alcañiz. Y otra actividad deportiva que se va a celebrar este fin de semana, aunque no van a sonar los motores en principio, es la gala de la Federación Aragonesa de Motociclismo. Como decimos, se celebra este fin de semana y allí se van a repartir los galardones correspondientes a la temporada 2016. Un total de 10 pilotos bajo aragoneses van a recibir premios en esta gala. Felicidades a todos ellos. Y terminamos con dos breves apuntes. Uno de fútbol, en la primera regional Grupo Cuarto, nuevo partidazo de la Ciudad Deportiva Santa María, en este caso entre el Sporting Alcañiz y el Alcañiz, en el derbi local. Y también tenemos un buen partido de fútbol sala, en este caso en la tercera división, muy cerquita de aquí, en el pueblo de Ija, porque allí se enfrentarán el Zafán ante el Caspe. Esto es todo, amigos, que pasen un buen fin de semana deportivo. Y a continuación en la agenda cultural les vamos a contar, entre otros asuntos, los diferentes actos con motivo de Santa Águeda que han preparado los diferentes pueblos. Eva Bielsa nos lo cuenta. ¿Sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota, porque muchos municipios del Bajo Aragón Histórico celebran San Blas y Santa Águeda, como por ejemplo la Cañada de Beritz, Cretas, Torrecilla de Alcañiz y Chiprana. En Albalate, la primera gala anual de la Peña Taurina, y en Andorra, el proyecto de Bufandas Solidarias, que realizará una charla sobre la enfermedad de la esclerosis múltiple en el Parque de la Solidaridad. En Alcañiz se estrena la película documental Insolencia en el Liceo, y el domingo habrá una recogida de alimentos para los refugiados de Grecia. Estos son los actos que les esperan este fin de semana. Salgan a la calle y disfrútenlos, y sobre todo, sean felices. Gracias, Eva, por traernos una semana más la agenda cultural para estos próximos días. De nuevo, también gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, vuelve la información la semana que viene, el próximo viernes, información del Bajo Aragón Histórico y de la Comarca de las Cuencas Mineras.